¿Qué tal, estimados? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual hablaremos sobre una empresa líder en el Perú de nada más y nada menos que de la industria cervecera, con más de 5 plantas de producción de dicho producto ubicada en distintos puntos de nuestro país. Además, como si fuera poco, también cuenta con una planta de maltería y agua mineral, sin mencionar del portafolio de marcas nacionales e internacionales. Estamos hablando de nada más y nada menos de la compañía Bacchus y Johnson. Si quieres saber cuál es su historia, quién la fundó y cómo fue el desarrollo de dicha empresa a lo largo de los años, quédate conmigo en este video. Todo comienza con dos hombres visionarios y emprendedores estadounidenses en el año 1876. Estos eran Jacobo Bacchus y el ingeniero Howard Johnston. Fue el distrito de Rimat, Lima, el lugar que vio nacer a este negocio en dicho año. Al principio, el negocio estaba dedicado a la fabricación de hielo tradicional y el nombre de la empresa era Fábrica de Hielo Sudamericana. Al cabo de unos años, entre 1879 y 1880, decidieron incorporarse a la fabricación de cervezas, ya que se habían percatado de la gran demanda de dicho producto en nuestro país. Esto tuvo como consecuencia el cambio de nombre a Cervecería y Fábrica de Hielo Bacchus y Johnston. Posteriormente, esta se incorpora en Londres en 1889 como compañía cervecera Bacchus y Johnston. Quiero hacer una breve pausa. Y es que quizás algunos ya se dieron cuenta de ello, pero para los que no se percataron, es que durante todo este periodo estaba ocurriendo algo que perjudicaría el desarrollo de la nación y, como es de esperar, el de la compañía, la Guerra del Pacífico. Guerra acontecida entre 1879 y 1884, teniendo como protagonistas a Chile contra los aliados Perú y Bolivia. Al finalizar la guerra, en 1886, surgió la propuesta de la Casa Grace de rebajar los derechos de aduana a los licores importados. Esto iba a significar un duro golpe a la emergente industria de la cervecería nacional. Entonces, los señores Bacchus y Johnston no les quedó otra alternativa más que interponer un recurso ante el Senado de la República para que no efectúe dicha propuesta. Esta interposición cobró más fuerza ya que tenían todo el apoyo de todos los fabricantes de cerveza en el Perú, ya que estos lo representaban y, de acuerdo a su éxito, estos continuarían en el negocio o se marcharían de ello. El resultado, tuvieron un éxito rotundo. ¡Ey, flaco! ¿Qué te dijo el jefe? Mira, primero, basta de llamarme flaco. Oye, pero ¿y segundo? Que ahora ustedes van a llamarme jefe. ¿Te ascendieron? Y tercero, vamos a festejarlo con una pilsen callao. ¡Ascendieron al flaco! Además de lo ya mencionado, los señores Bacchus y Johnston fueron personajes destacados en la Reconstrucción Nacional, etapa que consistía en que la República Peruana inicia su resurgimiento económico, político y social. Aunque muchos hallen sorprendente este dato, la cerveza más consumida y con mayores números de venta, conocida popularmente como La Rubia, fue producida en 1922 por la unión de las cervecerías peruanas Bacchus y Johnston, la cual se convirtió con el tiempo en su producto estrella. Su nombre, Cerveza Cristal. Así que toma solo. La rubia más rica es Cristal, la campeona de la calidad. En el año 1954 es adquirida por empresarios e inversionistas peruanos, liderados por don Ricardo Bentín Mujica, quienes trasladaron la oficina principal de Londres a Lima. Tuvo como consecuencia el cambio de la denominación social a Cervecerías Bacchus y Johnston, Sociedad Anónima, teniendo de esta manera un número ilimitado de accionistas. Pero no quiero entrar en temas legales, ya que esto sería para otro video. Dale me gusta y comenta si es que deseas que hable sobre denominaciones o razones sociales. Estimados, quiero hacer una pausa en esta parte del video para comentarles que la parte técnica, la parte más específica, donde se hablan temas más legales, vamos a transferir todo ese conocimiento a un nuevo canal que se llama JMB Business Company, que les estaré dejando el link en la descripción. Es un nuevo canal que, como bien
bien dije, va a ser para un contenido más específico, para un público más profesional, ya que este canal JMB Channel va a ser para un público más general, un público más amplio. Espero que hayan comprendido lo que acabo de mencionar y muchas gracias por su atención. Continuemos con la historia. Este cambio estableció un gran ejemplo para la nacionalización por iniciativa privada y accionariado difundido. Al cabo de unos años, en 1993, para ser más específicos, la compañía se volvió una de las más modernas de América. Esto fue gracias a la inauguración de la planta de ATE, lo que permitió contar con la capacidad instalada necesaria para la expansión del mercado cervecero. Un año después, Backus y Johnson se convirtió en el rey de la industria cervecera. Adquirió una participación mayoritaria en dicho mercado. Esto fue gracias que adquiere el 62% de las acciones comunes de la Compañía Nacional Cervecera Sociedad Anónima, propietaria de la marca Pilsen Callao, que era su principal competidor por más de un siglo. Y como si fuera poco, también estaba ganando terreno en el mercado de aguas y gaseosas del país. En 1996, Backus y Johnston, además de otras tres fábricas de cervezas, decidieron fusionarse en una nueva empresa con el nombre de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta, convirtiéndose así definitivamente en la empresa cervecera más importante del Perú. Y entrando en el siglo actual, en el año 2000, la compañía se expandió aún más cuando adquieren la compañía Cervecería del Sur del Perú Sociedad Anónima, que está mayormente conocida como Cervesur, propietaria de la marca cusqueña, teniendo como principal objetivo la consolidación de una compañía capaz de competir efectivamente en un entorno globalizado. Amigos, me suelen preguntar cómo se hace la cerveza Pocket. Se hace con ingredientes de la mejor calidad, agua, lúpulo, levadura y cebada malteada. En el año 2002, el grupo empresarial Bacaria decide ingresar al accionariado de Backus, fortaleciéndole al convertirla en parte de una importante transnacional americana. Se inicia un proceso de desinversión en sectores que no constituye el core business o el negocio principal, con la finalidad de consolidar el negocio cerveceros y de bebidas, con miras a una mayor competitividad. En el año 2005 aparece otro tiburón de la industria cervecera, SAB Miller. Esta adquiere el grupo empresarial Bavaria, empresa, como dije, que había ingresado al accionariado de Backus. Con la fusión del grupo empresarial Bavaria y SAB Miller, empresa sudamericana con sede en Londres, Backus pasa a formar parte del segundo grupo cervecero a nivel mundial, con presencia en más de 60 países y con un portafolio con más de 170 marcas. ¿El resultado de todo esto? El grupo Backus anunció en octubre de 2008 un nuevo récord en el volumen de ventas anualizadas en sus marcas de cerveza, alcanzando un total de 10.028 electrolitros, récord de ventas y consolidación del portafolio de marcas. A esto se le suma la consolidación de su portafolio de marcas a través de una acertada estrategia de segmentación, posicionamiento y mensajes claramente diferenciados para cada una de sus marcas. Como bien dije, desde el año 2005, Backus y Johnston es parte de un grupo multinacional de cervecerías SAB Miller, pero este fue comprado en el año 2015 por la multinacional Anheuser-Busch InBev. A continuación, les estaré brindando algunos datos adicionales de esta gran compañía. Marcas de cervezas: cerveza Cristal, cerveza Cusqueña, cerveza en Pilsen Callao, cerveza Backus Ice, cerveza Pilsen Crustillo, cerveza Arequipa, cerveza San Juan, cerveza Abraxas, entre otras más. Algunas marcas de aguas embotelladas son la Agua San Mateo y la Agua Cristalina.
Y bien, estimados, hasta aquí estaré dejando el video sobre la corporación Backus y Johnson. Si te gustó este video o lo hallaste informante, no te olvides de dejar un buen me gusta y compartirlo con tus amigos para que también puedan conocer esta impresionante historia. Comenta qué te pareció el video y si deseas que hable sobre otra empresa, también nosotros estaremos muy atentos a tu comentario. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publique un nuevo video. Conmigo nos estaremos viendo hasta un próximo video.